Hola, ¿qué tal, amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69. Encantados de estar con ustedes y con muchísima información el día de hoy que tiene que ver con matrimonios, parejas y divorciados. Pero bueno, les contaremos poco a poco. Obviamente estoy acompañado, como pueden ver, de Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo está mi Philip? Pues muy bien, mi George, pero ya ahora que lo mencionas, pues yo ni con pareja, ni casado, ni divorciado, ni separado, ni nada, pues estoy pa'l perro, tú. No, pues si tú estás con pa'l perro, yo estoy sola como perra. Nos deberíamos unir, Philip. Pídeme digamos, matrimonio. Digamos que mejor quedémonos. ¡Acepto! Quedémonos como estamos, mi George. Sigamos solas como perras. Así estamos bien, gracias. Oigan, pues justamente el día de hoy les vamos a hablar de una pareja, de un matrimonio que ya tiene muchos años juntos, pero que nos hemos enterado que ya hay pleito, que ya hay distanciamiento, que incluso ya hay separación y la cosa está que arde, ¿verdad, mi Philip? Pues sí, ya tienen varios meses. Digo, estás hablando de David Bisbal, supongo yo. Ay, no, Philip. Ay, no, el Philip siempre en otras notas, ¿ven? Ay, yo que pues, traigo la de 8 y el Philip pues sale. Pues, óigame usted, David Bisbal está, ya ves que está separado, y, pero trae tremendo pleitazo con la exmujer, con Elena Tablada, la mamá de su niña. Pero pleitazo. Ah, pero ellos ya están separados. No, desde hace cuánto, pero es que el pleito con ellos comienza por ahí del año pasado, en noviembre, cuando esta señora Elena Tablada, pues da unas declaraciones a la revista Hola de España, y pues deja muy mal parado a David Bisbal, y entonces este chavo pues se enoja. Pero es que en realidad todo el problema tiene que ver con la niña nada más, porque ni siquiera se echan pleito entre ellos. No, sí, o sea, ella hace declaración pues de que es un mal padre, de que bla, bla, sí, bla. Sí, de que no se ha preocupado por el dinerito. Pero el chavo, la verdad es que se ha mantenido. El chavo ya ni tan chavo. Bueno, o sea, es un decir, mi George. Bueno, el señor David Bisbal se ha mantenido como muy respetuoso, o sea, incluso le ha pedido a ella pues que se mantengan a la hija al margen y que el pleito lo lleven pues por otro lado. Es que mira, David lo que dice es que a él lo que le molesta es que Elena permita que le hagan fotos a la niña, sí. No que hagan portadas de revistas que la utilicen, con ella, ¿no? Pues supuestamente que la utilicen, pero digo, finalmente si la niña está tan bonita, porque está bien bonita, sí. Aparte ellos se manejan en un ambiente de socialité y demás ahí en España y en las revistas del corazón. Entonces, bueno, obviamente le dan su buen dinerito por posar, sí, claro, en revistas especiales aparte, en donde sale la niña. Aparte de eso, ella como es diseñadora, pues imagínate, si a la niña que es bellísima la empieza a manejar por ese rollo de las modas y de pasarelas y demás, seguramente también está viendo por el futuro de la niña. Pero eso al padre le disgusta. Entonces, pero lo que dice ella también tiene razón, Philip, porque ella dice, ok, le molesta al papá, está bien que le moleste. La diferencia es que quien la mantiene y quien está con ella soy yo, no el papá. Pues, y sí, en eso tiene razón. Si, pues, si David Bisbal no le da su dinerito, bueno, que por algo lo debe de decir ella. Pero qué seguridad tenemos de que en realidad David Bisbal se está haciendo ojo de hormiga. ¿Tú crees que ella lo iba a decir públicamente, ¿quién?, si no fuera verdad? Hay casos, mi George, hay casos. Sí, hay casos, pero David hubiera dicho, a ver, ¿de qué me estás hablando si yo estoy al tanto de la niña y tengo derecho para exigir esto? Acuérdate que hay personas a las que ya les pagaron y siguen cobrando. Dime y hay, que no. Y hay personas que les puedes decir en su cara que están mintiendo y lo siguen aceptando. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, digo, ahí ya estás hablando, ¿no? Sí, que tú y yo estamos locos, bueno, Lucas. Pero acá, yo al menos, si a alguien le tengo que creer, pues es a Elena Tablada, la sí, verdad. Sí, te cae. Sí, a mí sí. Pero porque es que, mira, es que yo tuve una experiencia muy, muy mala con David Bisbal. A mí David Bisbal me caía muy bien. Uh-huh. De hecho, me encantaba su música. Aquella que le funcionó, Ave María. Ave María, y esas cosas, y eso, ¿no? ¿No? Porque ya después ya no le funcionó nada. Sí, sí. Pero sí, en aquellos tiempos que David Bisbal era un exitazo, era un boom, todo el mundo lo quería ver, todo el mundo quería hablar con él y demás, que era más éxito aquí que en España incluso. Con sus chinos de Ana, ¿de cómo se llama? Que los chinos así larguitos. Sí, no, del hermano de Quíntaro. ¿No ves que Quíntaro Mori los trae así? Sí, sí, sí. Bueno, pues en aquel tiempo hubo algún escándalo, que ahora ya ni recuerdo cuál fue el escándalo, con qué tenía que ver, pero tenía que ver con un amorío, que, uh-huh, que de España, que no sé qué. Entonces llegó la información hasta acá, hasta México. Para esto ya ves que David siempre se maneja en que es súper sencillo y súper lindo y así, ¿no? Entonces a mí me mandan, para un medio que yo trabajaba, me mandan a cubrir su llegada que traía de no sé qué estado, que venía de una presentación, iba a llegar al aeropuerto aquí. Entonces yo lo tenía que esperar para preguntarle sobre el tema que era escándalo en España. Uh-huh. Ahí voy,
Y ahí estoy, espere y espere con mi camarógrafo, ¿no? A que llegara, a que llegara, a que llegara. Ya de repente lo veo venir, así, ya en Y sí, chiquito, con sus en chinos y todo. chiquito, porque Hecho David parrillo, es ¿no? chaparrillo, Sí, chiquito, chaparrito. y con sus chinitos, bonitillo, ¿no? Bueno. Ahora tú la doña. Pues bonitillo, porque Bonitillo, guapo, dices. guapo no ha sido David Bisbal, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, Con su guapeza, pero decía no, pero aquella, ¿no? tampoco puedo decir, ay, qué feo, pues no, Ajá. la verdad, No, no. es galán el chavo. Bonitillo. Bueno, el No, el caso es de señor. que ahí viene caminando y viene con una mujer al lado de él. Entonces, pero yo obviamente siempre escondí el micrófono. ¿Cómo lo hago? Normalmente escondí el Estás micrófono acostumbrado a ello. porque ya me la sabía que si veían que estabas esperando con el micrófono y no querían hablar de algo, se Se dan desviaban, la ¿no? vuelta, claro. Entonces yo así como si estuviera esperando a otra persona, así. Ya que iban casi llegando, saco mi micrófono. Hola, David, no sé qué. Y entonces brincó, dijo, ay, qué guapura, pero vale, que Brincó. estás hermosa. Pero entonces yo le dije, te puedo hacer unas preguntas. Majo, le dije. Y ¿No sacaste entonces, las yo castañuelas? castañuelas, majo. Pues yo creo que ese fue mi error, que no llevaba castañuelas. Ah, te desconoció. Entonces, oye, no había nada, creo que era un domingo. Nada más venían ellos dos así. Y al pararme yo frente a él y empezarle a preguntar, pues hubo gente que volteó y lo empezó a reconocer y Sí. ya. Pero te estoy hablando poquitas chicas que se juntaron, ¿no? Bueno. Pues el pesado ese empezó a caminar, a caminar y caminar. Para esto, ¿tú te acuerdas que hace como que eso sería hace 6, 8 años, yo creo, que estaban arreglando el aeropuerto de aquí, la Ciudad de Sí, México, sí, y sí, sí, tenían sí. un relajo horrible? Entonces, ahí vamos entre tablas, entre cartones, entre no sé qué tanto, y yo caminando hacia atrás, el camarógrafo hacia atrás, ahí vamos, que ya nos caemos, que no. Y él no se paró y George, no se paró. si de por sí caminando para frente nos caemos, Pues ahora para imagínate, atrás para atrás, ¿no? peor Y en tacones, tantito. peor, porque yo venía saliendo de Listeria. No, Entonces, bueno. bueno, ajá. Y entonces, ahí vamos, bueno. Él no se paró. Y todavía yo le dije, y la vieja esa que iba al lado de él, a un lado, a un lado, a un lado. ¿Pero quién la RP? Pues era la de la disquera, Ah, que la sabrá verdad. Dios, ni, ahora ya no me acuerdo ni cómo se llamaba la tipeja La esa promotora. corriente. Pero bien hombruda, ¿no? Aparte. Y entonces me dice, no va a hablar de nada y no sé qué. Le digo, David, ¿por qué no te paras un minuto y me contestas? Porque hasta nos vamos a caer, yo hablando de los cuatro, incluso de los fans que ya se habían Sí, sí, acercado, sí, sí, sí. todos estábamos corriendo peligro por el relajo que había en el aeropuerto. Haz de cuenta que no dije nada. Y el tipo no respondía y nada y se seguía así en estrella, ¿sabes? Y entonces empecé a tener el pleito ya con la mujer que lo llevaba de la mano. Porque entonces ella ya me empezó a aventar. Imagínate, hacia atrás caminando, en medio de construcción, todo lo que tú quieras, ¿no? Y ahí vamos, camine, camine, y en cualquier momento podía haber un accidente. Claro. Y entonces yo le dije, oye, ya cálmate, le dije, si nada más lo quiero entrevistar, ¿qué más? Que no, no lo vengo a besar. Y me dice, ¿y ¿Qué qué? ganas no te No, faltaron? no, 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 no es mi tipo. Hay españoles tan buenos que ahí este qué. Y entonces cállate, que voltea la tipa y me dice, cállate, puto. Oh, así yo, ¿no? Que lo que te dolió fue el cállate. Sí, porque, y aparte el tono, ¿eh? Porque me Sí. puedes decir lo mismo en otra, con una sonrisa, ¿no? Uy, que me da un coraje. Y entonces le dije, ¿Y y qué? tú te callas, pinche lesbiana tortilla, le dije, y me vas a dejar hablar, y que me le meto, y le dije, y David, y esto, y ay, ta, ¿no? ¿Y te contestó? No. Pero ya le había soltado las preguntas que él no quería. Y eso para mí ya era nota, ya era reacción. Sí, claro. Reacción porque finalmente, aunque no hable, el hecho de quedarse así, así, y empezó, ay, cállate, y que se cae la mujer, que se cae la ¿Cómo mujer, crees? O por sea, la lo que mismo, te empujó la que me y estás tan empujó, fuerte que se rebota y no, se no, cae. o sea, yo me hice hacia atrás, pero cuando yo me paso hacia acá, hacia el otro lado, para ya quedar de frente a él, y ya le hice señas al camarógrafo, vamos contra él y suelta, hay que soltarle todo, porque yo iba a hacer la entrevista como en buena onda, ir Sí, sí, entrando sí, sí, poco a sí. poco. Cuando yo me hago para acá, ella por correr a quitarme, se tropieza entre todo el relajo y que se cae. Y entonces ahí sí volteó David. Ah, vale, que con cuidado, que no sé qué. Y ya la levantó y le Pero si te dije, hubieras caído tú, no. Y le ahí te dije, deja. ¿ya vieron lo que pasa? ¿Ya vieron lo que pasa? Y me empezó a decir groserías la vieja esa, ¿no? Y yo creo él también, pero ya no la soy. Pero bueno, no me importó. Pero ahí terminó
todo mi gusto por David Bisbal, nunca oigo una canción de él, nunca veo nada de él, nunca me importa nada de él, más que esto que está reclamando Elena Tablada, que qué bueno que le cobre, porque es el padre y que le dé la pensión, punto. Pues que... ¿Algo que, más? Que, no, digo, si ella cree justo que no le ha es dado dinero... No, es que lo que crea una mamá, así es, no, una mamá sí le tiene entiendo. Que sacar al papá, o sea, sí el entiendo. Dinero que le debe pero, dar a los hijos. Pero a ver, Jorgito, lo que tiene que hacer es presentar una denuncia. Ya no, está. Bueno, y que lo cobre, pero sí la parte de en donde ella saca provecho de la imagen no de es la provecho. Niña, no es así, está sacando un beneficio. No es provecho. Ahí sí no está. No, además no. La niña es muy muy popular, ella muy conocida. Está bien. Ahora, está es bien. Una niña, hay que tener ciertos cuidados, obviamente. No ciertos cuidados, todos los cuidados del mundo. Pero, ay, ¿tú crees que no tiene los cuidados Elena? Se adora a la niña. Y además mira, Elena se sabe casos, manejar en casos él. Casos hemos sabido de gente que dice yo malo que y... la dejara sola. No la deja pues sola. A veces podría ser hasta mejor. Ay, no. Que en compañía de Beto. Ay, no. ¿De quién? Ve lo que le pasó a Gloria Trevi porque la dejaron sola. No. Que no dejen solos a los niños. Bueno, el de no Michael Jackson. No la dejaron sola. No se vino sola a México bueno, con toda pero la película después, de pelo suelto. Pero después. Y no que no la habías visto. Sí, estabas ahí. Fue el tráiler. No. Y luego no te enojes porque te dicen que eres chismosito. Primero que está. No me enojo por eso. Yo no vi esa porquería de película. Era una porquería, nunca ganó un Oscar, ¿o sí? No, pero le ganó la taquilla al Batman. Ah, no, sí. Preferiste ir a ver a Gloria Trevi. No, yo vi las dos, pero sí. Que dice que se quedó en el cine, como eran de permanencia voluntaria, cuatro veces la vio. Tres. No sea ridícula, Boticona, y todavía te preguntan, ¿es gay? No. A mí me encanta la Trevi, no me encanta de hoy, me encanta de hace toda la vida. Y con los cachetes así lo hago también. Chusma, ya. Entonces. Ay, ahora chusma. Ay, ven cómo. Ay, ahora chusma. Entonces, hagan de cuenta que yo entro y me acuerdo que fui al cine que se llama Philips, no sé qué. ¿Cómo ay, ahora Philip Cruz. ¿Cómo se llama? Alex Phillips, ¿no, Millor? No, ¿Cuál cine? No hay un cine. Estaba en San Ángel, Alex claro. Phillips. ¿Cuál es ese el cine? El Alex Phillips, estaba en San Ángel y estaba también ahí en Dolores. Ay, lo han de haber tirado por feo. No, sí, ¿no? Eran tres cines que estaban ahí. Bueno, pues en uno de esos yo vi la película de Devuélveme a mi chica, de Hombres G. Al poco tiempo después sale la película de Pelo Suelto y como era cine permanencia voluntaria, cuando yo llego la película ya iba a la mitad. Que y ya era... la otra que viste fue la de Pink. Espera. Ay, no, Philip, ya. Te perdimos. Sí la viste, tú me dijiste dos veces. No, ahora dos. ¿Eh? Y también en permanencia voluntaria, ¿no? No, entonces ya dije, me voy a quedar a la segunda, ¿no? Pues ya la segunda la vi completa, pero como... Espera, como en esos entonces que estoy hablando de los 90s, ustedes llegaban al cine, recordarán, y no era de que, a pesar de que los cines eran muy grandes, sí, a veces alcanzaba el lugar, a veces ya no. Entonces, el pedacito que llegué cuando al principio entré al cine, me tocó en el pasillo. Después, cuando la gente se sale y empieza la segunda función, ya me toca más adentro, pero todavía escaleras. Pues me tuve que quedar a la tercera función para que ya me tocara butaca. Y en la cuarta, porque ya tenía palomitas. No. ¡Ay, no! Pues compra bien y tres no llega temprano veces, al cine. No, ahora ya no hay permanencia voluntaria. Y el Philip estaba viendo la película de Pelo Suelto y gritaba, ¡la próxima Yalitza! ¡Ay, no! No friegues, Philip. No, tampoco, pero ya, y la segunda que vi en el cine fue la de Zapatos la de Viejos. Pink. Que no. Ay, no, la de Zapatos. Yo vi la de Parchís contra el Hombre Invisible, pero tenía 7 años. Sale o sea, peor, que no friegues. Peor. ¿Cuántos años tenías? Yo. Fácil, 17. No, como 21. Ay, no, pero, mí, bueno, y si hacen una remasterización, voy a verla, ¿cuál es el problema? Ay, no. ¿Tú me vas a pagar la entrada? No, la ¿verdad? Invito. No. Pero yo en para 4D. Yo para eso trabajo para pagarme mis cosas. Ay, salió bien ponedora. Digo, así, bien millonaria. Así. Bueno, pues entonces, justamente te voy a hablar de tu Gloria Trevi, porque espérame, ya se nos fue el tiempo. No, espérame, porque te voy a contar. Ya mi nota. ¿Ahora qué? Que fui a ver Zapatos Viejos, ¿no? Ahí sí ya me tocó desde la primera, pues entrar y verla de. Y ahora te fuiste recorriendo hasta la escalera en la cuarta. Ay, no. Pero ya la otra que fue la de La Papa Sin Catsup. Ay, ya, tus películas, ¿no? ¡Qué exitazos! Vaya, cuenta tu nota, a ver, ¿qué tienes que decir? ¿Y la del Clan Trevi no la viste? No, pero esa fue con Cherlyn. No, fue con Dulce María. Ay, sí, ahora con Cherlyn. Salió Dulce María ahí. Y la otra con Sofía Espinosa también la vi en el cine. Ay, ya, Trevi. A ver, bueno, ¿cuál es pues tu nota? ¿Que ya ganó la demanda o qué?
No, es a mí que me importa si gana o no gana. Yo, sí, ya no te voy, importa. Yo ya no voy a defender a nadie ni echar, ya, me vale gorro lo que ganen y lo que no ganen. Nomás les quiero decir que me enteré que Gloria Trevi y Armando supuestamente sí están separados. O sea, ¿te acuerdas que se habían separado supuestamente cuando sacó un... Por lo del sencillo. Un sencillo, que era todo un choro. Uh-huh. Pues que no era choro, que sí están separados y sí, que siguen trabajando juntos y todo. Una relación de amigos muy buena y lo que tú quieras, pero están cada uno viviendo por su lado, cada uno haciendo su vida, muy contentos, muy pues a gusto, sí es eso, mi y que Gloria está más feliz que nunca. Si sí es solita. Eso, felicidades para Gloria, porque por fin, a lo mejor va a poder conocer el verdadero amor, que es el de ella misma. ¿Por qué? Porque ay, ya le fue no, de la patada, ya le fue de la patada con... Pero con, si sigue con Sergio. Con don Sergito Andrade, ¿eh? ¿No seguirá con Sergio? Ah, pues eso no lo sé. Ah, entonces no va a ser ella misma. Pero que, no lo sé. Hasta que deje de lado a Sergio Andrade. Pues quién sabe, pero mira. Entonces no si estés ya, opinando si, si no sabes, no, pues, no, el que opinó fuiste tú el que... Yo nomás les conté lo que me enteré, ay. Ah, bueno, ¿y te consta? ¿Qué es lo que me enteré? A mí me contó un pajarito. Ah, bueno, no, era un pájaro. Todos sus pajarotes de esos que tienen, mire, así peludos. Y le creo, le creo, le creo. Con los ojos cerrados. ¿De queso? Lo que me diga, le creo, le creo, le creo. No, ¿eh? Bueno. Pues ya nos pues vamos. Si es así, felicidades para la Gloria, ¿eh? Ay, parece que a ti te importa lo que haga Armando Gómez. No, lo que haga el otro me vale gorro. Pues pero bueno, a lo mejor, a partir de ahora, a lo mejor Gloria va a volver a componer las canciones tan bonitas que componía en los noventas. Y no todas las cosas comerciales. Esas las hacía Sergio. Y no todas las cosas comerciales. No, también ella escribía. Todas las cosas comerciales que hace ahora, que si reggaetón, que si cuéntamelo al revés. O que si, ya, o sea, esa no es Gloria, la verdad. Entonces ya no te gusta. Lo último que ha hecho, no. Ella en su personaje me encanta. Lo último ay, que ha hecho. Ay, ¿cuál personaje? Ya no. Ni personaje ay, tiene. Ya no es la de pelo suelto. ¿Ves? ¿Cómo es que dices, ha ido tonterías? Evolucionando un poco, pero se le ha pasado. Evolución, evolución es hacia arriba. Claro, y ella creo que ha crecido, pero a mí no me ha gustado ese crecimiento. Para pronto, ya. Bueno, ya nos vamos. Yo nomás les quería contar eso. A mí me vale gorro lo que haga Gloria, lo que haga Bisbal, lo que haga todos, ya. Basta. Lo que hago yo sí, sí te importa, porque siempre estás, ¿y dónde estás, Filip? ¿Y a qué hora llegas? Y no, porque ¿sí necesito que me des mi... en mi oyiski. Pues lo seguirás necesitando toda la vida. Ya nos vamos. Esto fue En Shock. Bye, bye. Adiós, adiós. Ya me hartas. No, de veras.